Bienvenidos al Super Nintendo World. Estamos pasando por una de las tuberías de teletransportación de Mario. Compramos las pulseras porque aunque son opcionales, prácticamente son opcionales a huevo. Cuestan alrededor de 600 varos. Esta que es edición especial costó 610. Esta que es normal debe de haber costado unos 550 pesos. Y digo que es opcionalmente a huevo porque hay juegos que sin ellas pues no los disfrutas casi nada. También compré una bolsa para cargar todo lo que vamos a llevar. Nuestra siguiente parada es el Yoshi's Adventure. ¡Wow! Este es un juego muy tranquilo, banda. Es una relajada vuelta encima de un Yoshi por todo el parque. Plantas carnívoras, las turistas, el castillo de Peach por allá, el restaurante de Toad. Life's good. La vida es buena, banda. ¿Qué les puedo decir? Allá tenemos unos Koopas voladores. ¡Yoshi! Le aprietas estos botones, habla el Yoshi. ¡Yoshi! Y aquí tenemos a Yoshi y a Baby Mario, banda. Si no le picas, te dice, pícame. ¡Hey, hey! ¡Yoshi! Ok, aquí tenemos un Yoshi inflado. Los Yoshis están más prehistóricos, ¿eh? El teléfono de alguien mamó, banda. Salió verga el teléfono del mameito. El chamcito se va a tomar la foto con Toad. ¡Mira nomás! Vamos a hacer una parada en el café de Yoshi para tomar una refrescante bebida de un Toad. Este fue el que yo me pedí. Viene lleno de melon soda. ¡Ay, cabrón! Cada uno cuesta 250 pesitos. Además de las bebidas, pedimos unas conchas. Es un pancito relleno de yakisoba y queso. Yakisoba son fideos. Como una torta de fideos. Como en casa. La bolsita trae a Yoshi. Esta es la flor de fuego. Esta le pertenece al champcito. Muy bonita. La neta, ya que habíamos pedido, medio me arrepentí. Te hubiera pedido la florecita. Pero bueno, siempre se la podré castigar al chamaco. Y este es el hongo verde. Este le pertenece a la patrona. Conforme vas haciendo los juegos y pegándole a cosas, vas juntando puntos con tu pulsera y después lo puedes ver en la aplicación del celular o en las diferentes pantallas que tienen para checar tu puntaje. Acá también vamos a juntar puntos, banda. Estos de aquí son visores de realidad aumentada. Cuando ves a través de ellos, ves lo que está pasando en el parque, pero también ves así como los malos de Mario Bros. Volando por ahí, los Koopas, etcétera. Bastante chingón. En este juego de atrás tenemos que tirar al Goomba para conseguir una llave. Digo, según yo te dan una llave porque ahí sale una llave claramente. Y necesitamos las llaves para pelear con el Final Boss. Ha llegado la hora de comprar las palomeras. Que la neta están cariñosas. 4,500 la de estrella, que es la que yo quiero. 5,200 la de Mario Kart, que es la que quiere el champcito. Esta es nuestra palomera de estrella, que por cierto prende. No sé si se ve en el video, pero prende. Y esta es la palomera del champcito de Mario en su kart. También prendes las ruedas, no sé de dónde se prendan, pero sí, mira aquí. Las ruedas prenden, banda. Fueron 14,200 de las tres palomeras, dos de estrella y una de Mario Bros. Al chile ya ni quiero hacer la conversión porque sé que me va a doler. Porque recuerden que el que convierte no se divierte. Recuerden, banda, el buró de crédito no existe, son los papás. Este otro juego es como un guacamole gigante. Le tienes que pegar a las alarmas de reloj cuando suena. Es en equipo y también es uno de los juegos en los que se consiguen las llaves. ¡Quedamos, banda! No logramos completar la prueba y no nos dieron ni madre. Entonces, si queremos la llave, nos vamos a tener que formar otra vez. ¡Qué mamada! Las palomitas yo pensé que nada más les habían puesto nombres mamones para que sonaran a los personajes, pero que al final iban a saber igual que las del cine. Pero no, banda. Estas son Caramel Peach y sí saben a caramelo con durazno. Y la patrona pidió de crema de champiñón y sí saben a champiñón y están buenas. Jamás pensé comer palomitas sabor champiñón. Vamos a tratar de conseguir nuestra segunda llave en este juego, porque en el otro nos la pelamos. Me la pelé, banda. Y lo peor de todo es que fui el único de mi familia que se la peló. Así que pues aquí estamos formados otra vez para intentar conseguir esa llave. Ahora sí lo logramos a la primera, banda. Ahora que tenemos las tres llaves en nuestro poder, palomitas y bebida, nos dirigimos a la batalla final. Esta atracción es exclusiva si tienes la pulserita. Si no compraste la pulserita, mamaste. Aquí hay una carta de agradecimiento de Peach, quiero suponer. Hemos completado el jefe final. La neta es que está entretenido el minijuego. Y pues ese fue el Super Nintendo World en Japón. Espero que les haya gustado. Nos falta el restaurante de Toad, pero todavía faltan unas horas para nuestra reservación. Y ese va a ser otro video, pero recuerden, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos?